hemos logrado este fin de semana empezar ya a producir nosotros las primeras, a moler ya las primeras toneladas de caña, así que con algunos tropiezos, como en todo arranque de zafra, siempre se llevó a cabo esto. Y cada día como se van asentando los trapiches, se va incrementando más las toneladas de caña, que eso es bueno porque la idea es poder llegar con el trapiche el BMA, que es el más grande, a llegar a moler entre 5.000 a 6.000 toneladas diaria, pero con el solo objetivo de que empezar ya a absorber la caña de los cañeros independientes, que son los que también están atrasados, pero están entendiendo de que esto es, lamentablemente, una vez que se empieza la molienda, es así, demora un poquito para normalizar, pero gracias a Dios estamos moliendo ya, así que estimo que en los primeros días van a empezar a salir los primeros granos de azúcar, que luego el azúcar esa hace la limpieza del trayecto. Se va arrastrando todo lo que ha quedado del año pasado y se vuelve a refundir de nuevamente eso para sacar recién el azúcar de calidad, ¿no? ¿Hasta cuándo sería la zafra? Y bueno, la idea nuestra es poder moler toda la caña que tenemos hoy, que estaríamos llegando a fines de noviembre, si Dios quiere, con los dos trapiches, ¿no? O sea, todavía no está activo el otro trapiche, se está reparando, se está avanzando con la reparación, así que estimo yo que cuando estén, vamos a poder avanzar, si no vamos a tener que, lamentablemente, si no se puede, vamos a tener que derivar la caña a otro ingenio con el solo hecho de no perder, ¿no? Pero el objetivo está planteado de moler toda la caña acá en el ingenio de la Esperanza, ¿no? Bien. Le pregunto por otro tema, ¿la intención del sindicato es de hacer viviendas ecológicas? Sí, es algo que vengo trabajando, ¿no es cierto?, con una empresa de Tucumán que vienen también con la instalación para paneles solares. Pero es un proyecto de 1.000 viviendas que se van a llevar a cabo dentro de los terrenos del propio sindicato, ¿no? Así que es un trabajo de mi gestión, teniendo en cuenta que dentro de 2 meses a 3 tengo que entregar el sindicato, pero yo sigo trabajando con el objetivo de generar fuentes de trabajo para los hijos de los trabajadores, como también beneficio para los grupos familiares, ¿no? Que es lo que necesiten, ¿no?